Te bendigo, iglesia, en esta noche. Amén. Y como les digo siempre, es un privilegio poder estar en esta noche en su casa. Quiero contarte hoy una historia que está en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4. Ahí nos cuenta una historia, la historia de una viuda. De una viuda que estaba pasando por muchas necesidades. Dice la palabra y cuenta la historia que venían los acreedores a golpear su casa y que se querían llevar a sus hijos para pagar su deuda. Y ella dice que va al profeta, corriendo al profeta, y hoy para nosotros el profeta es Dios. Y pide ayuda. Y Eliseo le dice: ¿qué tenés en tu casa? Porque ella le cuenta que están viniendo los acreedores a querer cobrar esa deuda, y era una gran deuda que tenía, y que se quería llevar a sus hijos. Y Eliseo le dice: ¿qué tenés en tu casa? Y lo primero que ella responde es: no tengo nada. Y qué importante es entender hoy nosotros, como aquel día, aquella vez, esta viuda, que siempre tenemos algo. Pero lo primero que vemos es nada. Cuando estamos en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio del problema, creemos que de acá no salgo, no sé qué hacer. No sé cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a resolver, pero Dios ya te dio de antemano la capacidad, la puerta abierta. Solamente tenés que verla. Y dice que el profeta le dijo a la viuda: andá y pedí vasijas, no pocas, muchas vasijas, y metete adentro con tus hijos. Y dice que cuando ella, ese poquito de aceite que tenía, dice que cuando ella comenzó con lo poco que tenía, iglesia, el pastor recién decía: Dios no es planero, Dios no mantiene vagos. Y es verdad. La Biblia encontramos que Dios es un Dios que nos da la capacidad para poder ser bendecidos, prósperos. Y esta viuda, cuando comenzó, dice, a traer esas vasijas a su casa, dice que Dios las comenzó a llenar sobrenaturalmente. Esas vasijas se llenaban, y la otra, y la otra, y la otra. Y en un momento le dice a sus hijos: vayan a buscar más. Ya no había más. Y dice que esa viuda, con eso, con esa abundancia que Dios le dio a través de esa estrategia de ir a buscar. Tenés que encontrar ese camino que Dios abrió, esa puerta que Dios abrió. Dios quiere un pueblo próspero, bendecido, para poder decirle al mundo: se puede vivir de otra manera. Porque la bendición que Dios da, dice la palabra, no añade tristeza, sino que alegría. Y esta viuda, te termino la historia, dice que esta viuda con ese aceite pudo pagar la deuda que tenía. Y no solo eso, cuando yo leo la palabra, me dice, le dice el profeta: y con lo que te queda podés vivir toda tu vida. Mirá la abundancia de lo que esa mujer recibió, que no solo pudo pagar lo que debía, sino que de eso pudo vivir tranquilamente ella y sus hijos toda su vida. Y quiero dejarte en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20, que el Señor, dice su palabra, siempre nos da más de lo que le pedimos
o de lo que nosotros estamos esperando. Porque la voluntad de Dios, iglesia, es que nosotros seamos prosperados, bendecidos, sobreabundados, para poder ser de testimonio. Amén. Para poder decirle al mundo, como decimos siempre, podemos vivir con paz, con gozo, con alegría. Podemos vivir prósperos y bendecidos. Podemos vivir sin temor, porque el Señor es el que va delante de nosotros como poderoso gigante, derribando todo aquello que viene contra nuestras vidas. Ponete de pie, por favor.